partido, más allá del empate que ha habido en muchas ocasiones, quería preguntarte si estás satisfecho con el juego del equipo hoy. Sí. Estoy muy satisfecho porque a lo mejor lo propio en un terreno de juego de estas características es hacer otra cosa, es darla para adelante y ya está. Pero la cosa se nos complica más. Tendremos que trabajar muchísimo más y mejor para no perder nuestras señas de identidad y ganar los partidos. La verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho con el trabajo de los chicos. Sí es verdad que la idea de jugar a un toque, la idea de... es muy complicado. El terreno de juego es el que es y habrá que adaptarse a lo que es. Y trataremos de hacer un fútbol pues, sin salirlo de nuestra idea, pero hay que mejorar la intensidad, a lo mejor, para poder llegar en mejores condiciones arriba y que no te lleguen los contrarios, claro. Bueno, dime. Bueno, es que eso es un... si les llegan los balones a los delanteros es porque el centro del campo ha encontrado soluciones para encontrarlos a ellos. Nos podemos saltar el centro del campo y que se peguen ellos con los rivales y demás, pero tratamos de hacerlo de esa manera. Lo hemos tratado desde siempre y lo vamos a seguir haciendo. Ellos sí han aparecido muchísimas veces. Tú ten en cuenta que la Liga lleva estadísticas de todo. Yo... porque me lo dicen, no voy siguiéndolo, pero parece ser que somos el equipo que más llega a la portería contraria, con lo cual es que encontramos a los delanteros. Vamos a tener una dificultad aquí, lo cual no significa que no le vayamos a dar solución, pero fuera, que los campos son buenos, pues seguramente el equipo va a pegar un cambio, sí o sí. Sí, Carlos. Mira, estamos creando dentro de una característica del equipo una resistencia a la frustración muy grande. Pero dices, hombre, pues nos podemos venir abajo y demás. ¿Tú has visto el último cuarto de hora nuestro? ¿Ese equipo se ha venido abajo o es un equipo ganador que hace todo lo posible para ganar? Es un equipo que está muy fuerte. Y todo es porque confían en lo que están haciendo. Ven que no, nunca hemos sido inferiores a los rivales. Y eso les da muchísimos ánimos. Vamos a seguir en ello. Y ellos confían que de aquí a nada pues todo esto va a cambiar. En cuanto a los resultados, porque en cuanto al juego, claro que se puede mejorar, pero los resultados pues tienen que empezar a cambiar. Esos chicos que no habían jugado en segunda división, que están arriba, que juegan arriba, pues que la portería se les hacía muy, muy pequeña. Yo estoy convencido de que ahora van a empezar a ser más grande porque ya tienen partidos, ya tienen bagaje y vamos a encontrar soluciones a esa falta de gol. Pero la falta de gol no es una cuestión solamente de los delanteros, es una cuestión de todo el equipo y es algo que seguiremos trabajando. Claro que sí. A mí me gusta mucho Messi. Pero a lo mejor la cosa se complica. No creo que el Barça quiera dejárnoslo. Estamos en el Rayo Majadahonda y aquí es muy difícil porque somos nuevos, porque hay 18 equipos que han jugado en Primera División, porque tienen estadios buenos, porque les pagan más... Entonces trabajaremos con lo que tengamos. Si somos capaces de traer a alguien que sea mejor que lo que tenemos, pues bienvenido sea. Pero en este momento no es una tarea mía, la mía es entrenar al equipo que tengo y el que tengo es el que has visto ahí y otros que no han salido. Sí, Dani. Sí. Bueno, empezamos por Berza. Berza ha estado lesionado bastante tiempo
enlazó una lesión con otra y bueno, pues es un jugador, es muy bueno. En el momento que ha salido él, pues el equipo ha empezado a tener más criterio, incluso en un campo que está en malas condiciones. Y es un jugador pues, que va a ir cogiendo, lamentablemente no tenía el ritmo necesario, pero yo creo que lo va a coger muy rápido. Cantero es un futbolista que, bueno, yo he pensado siempre que va a llegar a jugar en Primera División, porque es muy bueno. Pero cuando yo empecé la temporada hablé con los dos porteros, tengo tres, pero con estos dos yo les dije que no sé quién de los dos va a jugar porque me gustan los dos. Y como me gustan los dos, pues seguramente jugarán los dos. A lo mejor con el tiempo me decido por uno, pero lo hacen los dos muy bien, cada uno con sus características. Y el partido que ha hecho Cantero, pues quizás en ataque no ha sido tan bueno, pero en defensa no ha tenido mucho trabajo, pero ha hecho una parada de muchísimo mérito. Sí. Sí, tengo una queja sobre el terreno de juego. Pero, pese a que tenga una queja sobre el terreno de juego, trabajaremos con lo que tenemos. Me parece que también te he dicho que, pese a estar así el campo, vamos a tratar de mejorar nuestro juego para adaptarnos a un campo de estas características. No vamos a cambiar nuestro estilo de juego porque lo propio, a lo mejor, en un terreno de estas características, es hacer un juego directo donde no arriesgas nada en el centro del campo. Eso a lo mejor es lo que dice el libro, pero yo me salté esa página. Yo quería preguntar una peculiaridad. Simplemente uno no está acostumbrado a ver a los entrenadores antes de los partidos y a ver los calentamientos del equipo, pues está un rato presenciando, no es muy normal. Te quería preguntar por qué no suele ser así en los equipos en general y por qué tú sí lo has hecho hoy en este caso. Pues no tengo ninguna regla escrita. Hoy he salido. Otras veces estoy con un chico que no sale inmediatamente, pero he estado, pues eso, tomando el aire. No, no, no. No sé, les tendrías que preguntar a ellos por qué no salen. Yo no tengo ninguna regla, no tengo ninguna superstición al respecto. La verdad es que hoy he salido y otras veces pues no salgo.